en el instante en que llegaba el autobús de la expedición del Club Deportivo Castellón. Fueron miles y miles de aficionados los que ayer por la tarde se dieron cita en el ayuntamiento para tributar una cálida bienvenida a los jugadores albinegros que ya están en la primera división del fútbol español. Con anterioridad a este masivo recibimiento, la expedición del Club Deportivo Castellón, encabezada por el presidente de la entidad, se detuvo en la Basílica de la Patrona de la ciudad, la Virgen de Lledó, para ofrecerle el ascenso. Dos jugadores de la plantilla depositaron ante la patrona una canastilla de flores, mientras que el presidente, Domingo Tárrega, entregó al prior de la Basílica el balón del ascenso firmada por toda la plantilla. Desde el ermitorio de Lledó, el autobús del Castellón se trasladaría poco después al corazón de la ciudad, donde en la Plaza Mayor fue recibido por miles y miles de personas. Los nombres de los jugadores fueron reiteradamente coreados en el instante en que estos hicieron acto de presencia en el balcón principal del ayuntamiento de la capital de La Plana. Una jornada histórica, pues, que pone broche de oro al retorno a la primera división del fútbol español después de 8 temporadas en segunda división. Luis García, Luche, bueno, por fin a respirar y con el ascenso en el bolsillo ya. Ha costado mucho, ha sido una temporada muy fuerte, hemos sufrido, pero pienso que hemos demostrado que hemos sido los mejores y por eso somos campeones de la segunda división. Hemos conseguido el ascenso, que hemos demostrado que no nos ha regalado nadie nada, que lo hemos conseguido por méritos propios. Supone pues el equilibrio económico, el equilibrio deportivo, y pienso que es muy importante para una ciudad tener un equipo en primera división.